Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Putin se prepara para movilizar a 500.000 soldados tras su falso alto el fuego, alerta a Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este domingo llega a su fin el supuesto alto el fuego adoptado por Rusia con motivo de su Pascua Ortodoxa, sin que por ello haya desaparecido la violencia en Ucrania. Pero en este país creen que la situación puede vivir una reescalada en breve. Funcionario de la Dirección Principal de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania ha revelado que una nueva ola de movilización comenzará en Rusia a partir del 15 de enero. Esta vez el Kremlin movilizará a los residentes de las grandes ciudades, incluidos los centros industriales estratégicos de toda Rusia. Esto tendrá un impacto muy negativo en la economía rusa que ya sufre. Dice que la cifra de 500.000 tropas que Rusia prevé movilizar. Moscú ha negado que se esté preparando para un nuevo reclutamiento de soldados, pero afirma que Rusia está llevando en secreto los preparativos de esta leva masiva. Además, el subjefe de inteligencia militar de Ucrania ha declarado que estas tropas podrían ser parte de una serie de nuevas ofensivas rusas durante la primera y el verano, que Ucrania cree que el este y el sur del país serán el objetivo de estas arremetidas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. A continuación, escuchemos el informe de la situación al momento de este conflicto bélico que está lejos de solucionarse. En Ucrania termina la tregua decretada por Vladimir Putin sin que hayan cesado las hostilidades durante la Navidad Ortodoxa, festividad en la que prosiguieron los bombardeos cerca de las ciudades de Chasiv Yar, Kharkov y Bakhmut, y que soldados rusos y ucranianos celebraron en las trincheras bajo fuego enemigo. Solo la expulsión del ocupante ruso en territorio ucraniano y el fin de la presión rusa a Ucrania y a toda Europa significará el restablecimiento de la seguridad y la paz. Trabajamos en ello con la ayuda de nuestros socios para lograr lo que tiene el mundo civilizado, declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje de la Navidad Ortodoxa, que este año ha traído a ambos bandos más muerte y destrucción a pesar de las 36 horas de alto el fuego no respetado, que concluían en la medianoche del sábado y que deja a Moscú y Kiev lejos de un arreglo pacífico al conflicto. El 6 de enero es Nochebuena para rusos y ucranianos, pero en toda Ucrania sonaron las sirenas antiaéreas, justo cuando debía entrar en vigor la tregua unilateral decretada por el Kremlin. Según informó el subdirector de la presidencia de Ucrania en Telegram, hay combates en ciudades del este del país. Las fuerzas rusas habrían atacado Kramatorsk con cohetes que afectaron a un hospital y lanzado granadas contra tres edificios de viviendas en Kurajove. Por su parte, reporteros de AFP informaron que en la ciudad de Bakhmut se han producido disparos tanto del bando ucraniano como del ruso. Rusia reportó ataques contra sus posiciones en Lugansk, Donetsk y Zaporilla. Aunque las tropas rusas están respetando el alto el fuego a partir de las 12 del 6 de enero, el régimen de Kiev sigue atacando con fuego de artillería zonas residenciales y posiciones rusas. Denis Pushilin, líder nombrado por Moscú en la región ocupada de Donetsk, subrayó en su cuenta de Telegram que una tregua no significa que el ejército ruso no responda a provocaciones del enemigo o le permita mejorar su posición en el frente. Pese a que los combates no cesan, estos soldados ucranianos participan en una misa de la Iglesia Católica Ortodoxa en Kiev. Gozan al menos de un momento de paz. Bueno, por lo visto la guerra no toma festivos. El frente en Ucrania volvió este viernes a ser escenario de combates pese al alto el fuego de la Navidad Ortodoxa proclamado por el presidente Putin. Nuestra corresponsal en Kiev, Emanuel Chaz, nos comenta cómo se vive este día en el país, el más importante para los ortodoxos cristianos.
Pues tradicionalmente lo es, pero este año es muy diferente. Por mayoría, la gente celebró en la Navidad el 25 de diciembre de manera, vamos a decir, occidental, para diferenciarse de la tradición rusa, de la tradición ortodoxa, y también porque la Iglesia Ortodoxa Ucraniana también dieron su acuerdo por eso. Y por eso, para diferenciarse y para también mostrar su desaprobación de todo lo que viene de Rusia, la gente aquí celebraron la Navidad el 25 de diciembre. Muchísimas gracias, Emmanuel Chas, por estas informaciones desde Kiev. Estas imágenes que ven son poco habituales. En ellas se aprecia al presidente ruso Vladimir Putin asistiendo solo a una misa ortodoxa de Navidad en la Catedral Moscovita de la Anunciación, originalmente concebida para los zares. Contrastan con las imágenes de otros años en los que el mandatario acudía a misas concurridas en las provincias rusas. La Navidad ortodoxa, que se celebra el 7 de enero, ha sido el motivo por el que Putin solicitó un alto al fuego de 36 horas. Sin embargo, tanto Kiev como Moscú reconocen no haberlo respetado. Según los analistas estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra, la propuesta de Moscú habría sido una estrategia para mostrar a Putin como un verdadero creyente frente a una Ucrania responsable de la continuación de los combates por haber rechazado firmemente la tregua. Mientras que la línea de frente sigue siendo el escenario de combates, muchas ciudades ucranianas intentan celebrar la Navidad pese a las bombas. Decía Biden que efectivamente no va a haber paz y que no es una cuestión que les competa, y señalaba directamente a Zelensky al final de la respuesta diciendo: hasta que este hombre, hasta que el presidente que han puesto los ucranianos decida junto a su pueblo cuáles son las condiciones para aceptar esa paz. Así que parece evidente que 2023 se antoja año complejo, como bien comentabais al principio de la retransmisión, se antoja año largo, y vamos a ver si efectivamente, no sé, José Luis, Antonio, Fernando, si alguien tiene una valoración de esto, porque esto lo que claramente nos lleva es a que no haya paz de ningún tipo, más parece que la guerra pudiera acabar porque el apoyo fuera muy potente por parte de alguien, Estados Unidos en este caso, a Ucrania, o porque se dejase de dar ese apoyo, que porque hubiera una paz real o negociada. Cosa se va a encasquillar más, y efectivamente la solución pacífica o negociada para este conflicto no va a llegar en breve. De hecho, parece que a lo que vamos es hacia una guerra ya, digamos, total, ¿no? Es decir, o bien Ucrania, como decía José Luis, se parte por la mitad y una parte va para Polonia, porque también eso es otro de los planes que hay, ¿no? Una parte para Polonia, otra parte para Rusia, y Kiev y un poquito la región de Kiev, pues sería lo que se mantendría como Ucrania, ¿no? Es decir, un protectorado polaco, un protectorado ruso, y luego el centro, pues para Ucrania, ¿no? O bien ese escenario en el que Ucrania se parte por la mitad, o bien un escenario en el que Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.